Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos otra vez. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo a todos. A ver, me han estado insistiendo, ¿verdad? Y no me van a dejar en paz hasta que lo haga. Una reacción al anuncio, ¿no?, que se ha hecho de la fase 4 por parte de Marvel Studios, las próximas películas de Marvel que se vienen, pues, para los próximos años, ¿no? La fase 4. Bueno, así es que vamos a hacer la reacción. Esto se ha dado a conocer en la Comic Con de San Diego hace algunos días, ¿no? Y aquí lo estás viendo. Estas son las películas: The Eternals, Black Widow, Falcon and the Winter Soldier, una serie que es Loki, Doctor Strange, Thor, Love and Thunder, Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings y WandaVision son algunas de las principales, ¿no? Aparentemente hay más, pero digamos que esto es lo que se está manejando como lo principal de la fase 4 de Marvel Studios. ¿Qué opino? Es una mierda. Pasemos a lo siguiente. En Screen Rant, la última toma de Star Wars 9 derretirá las mentes de los fanáticos, dice Kevin Smith. Una noticia por nuestro viejo amigo Chris Cagar. Me sorprende la cantidad de cosas que pueden escribir de Star Wars cuando hay virtualmente nada. O sea, no hay nada. Y aún así escriben nota tras nota tras nota. Pues hoy resulta que el Shield de Shields, Kevin Smith, dijo que la toma final de Star Wars Rise of Skywalker te derretirá la mente. Yo siento que se me está derritiendo de hace ya algún tiempo. Pero bueno, con la temporada de películas de verano acercándose a su fin, podría decirse que el lanzamiento más grande que queda en el calendario 2019 es Star Wars 9. En algo estamos de acuerdo, en esa aseveración. La conclusión de la trilogía de secuela de la franquicia de la saga Skywalker. El director J.J. Abrams envolvió, no debe ser, terminó la fotografía principal a principios de este año y desde entonces ha estado trabajando duro en lo que sería la postproducción, ¿no?, preparando la película para su estreno en diciembre. Vamos a saltarnos todo esto porque aquí Chris Cagar nos repite por nonagésima vez lo mismo que ya sabemos. En una entrevista con IGN, Smith transmitió una anécdota. Déjame adivinar. Lloró. Seguramente va a salir con que lloró, ¿verdad? Vamos a ver. Smith transmitió una anécdota sobre lo que le contaron sobre la escena final de la película cuando visitó el set de Rise of the Skywalker el año pasado. El año pasado, Kevin Smith dijo que había llorado. Todos estos lloran, por toda mierda lloran. A ver, Smith se enteró de un rumor. Menos mal que nos va a derretir la mente, ¿verdad? Ya se me está derritiendo. Smith se enteró de un rumor en el set. Vamos a ponerla en español porque yo veo que aquí la traducción está haciendo la de las suyas. Y se sintió intrigado por lo que podría estar ocurriendo, ¿verdad? Abrams convenció a Smith de no mirar la secuencia que estaba siendo filmada porque era la última, la última toma de la película. Abrams le dijo: créeme, tú querrás estar en un teatro cuando esto ocurra. Smith dijo después de eso que no había visto la toma en cuestión. Por eso te digo, o sea, que al final no dice nada. Pongámoslo otra vez en español. Esta es la nota de Chris Cagar que menos dice de todas. Obviamente, los detalles detrás de la toma, ¿verdad?, permanecen fuertemente protegidos hasta diciembre. Por lo tanto, los fanáticos se quedarán con sus propios con sus propias predicciones, ¿verdad?, tratar de predecir qué es lo que sucede. Si bien la saga Skywalker está llena de momentos icónicos y memorables, muy pocas de las últimas tomas de las películas podrían considerarse una fusión mental.
Podría decirse que el más cercano es The Force Awakens. The Force Awakens. The Force Awakens. Que terminó con la imagen de Rey teniendo el sable de Luke Skywalker y un canoso y cansado Luke. Estableciendo épicamente el estado para The Last Jedi y que todo fue tirado por la borda por Rian Johnson. La escena más épica de Star Wars. Eso era la escena más épica de Star Wars. No, 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 no estoy de acuerdo. La escena más épica de Star Wars para mí. Quiero ver. Probablemente sea cuando Leia y Luke están viendo cómo el Halcón Milenario parte, ¿no? A rescatar a Han Solo. Eso es, eso sí es memorable, eso te deja un sentimiento agridulce y con ganas de ver qué es lo que va a ocurrir. Eso sí, es épico, pero en fin. Si hay que creer las palabras de Smith, no, yo no las creo. Abrams puede haberse superado a sí mismo y haber creado algo realmente asombroso. Dado que esta será la última entrega de la saga Skywalker, es comprensible por qué Abrams querría preservar los spoilers para Smith. Por más tentador que se vea la escena final, es mejor experimentarla con nuevos ojos. A mí lo que me derrite el cerebro es esta nota, ya lo digo, tienen una capacidad de escribir sobre la nada increíble. Pero en fin, pasemos a lo siguiente. Ay, esta me duele. El primer tráiler y la imagen de la temporada 5 de Supergirl revelan el nuevo traje de Kara. El nuevo traje de Supergirl. Ay, qué desastre eso, todo esto. No, no puedo creer que esta serie de Supergirl haya llegado a la quinta temporada. Es que es realmente mala. Es mala. No me digan nada. Es que no me digan nada. Con dificultad logré ver algunos capítulos de la primera. Y se va poniendo peor según me cuentan. Pero es que vamos a ver, vamos a hacer un trailer reaction porque aquí está. Pues el trailer, ¿no? De la quinta temporada. Vamos a ver qué tal pinta esto. Porque va a salir el traje nuevo de Super Chica, ¿verdad? Que no es más que pues una pijama o un traje de no sé. Vamos a ver qué diablos tienen. After Baker got ousted, people would be motivated to fight harder than ever for social change. And it seems like they're all just hiding behind their gadgets. Technology makes escaping an addiction. What happened to the simple pleasure of greeting another person with words? No one's paying attention to what's actually happening in the real world. I trust in technology, not people. Not anymore. People are governed by feelings. Anger, hurt, sadness. Rage. Your friends have been lying to you from the start. Every last one. Leviathan is coming. This is a special moment in time. We're on the precipice of the wondrous things. I'm determined to have Obsidian tech in every household within the year. Obsidian North will change the fabric of what it means to be human. I'm not a villain. I don't want to kill Supergirl. Just want her to experience the same hurt she inflicted on me. And soon enough she will. Kara? I didn't... Ha!
A ver. El traje no le puede tallar peor. Le queda grande. Es que es ridículo. O sea, han perdido totalmente la conciencia crítica, autocrítica a estas personas. El traje le queda grande, le queda flojo. No lo puedo creer. Y esto es la quinta temporada. Mira, mira, es que estas mierdas de anuncios. Mira esto, mira esto. Es increíble. No pueden hacer más que con toda esta mierda de la corrección política ponerle un traje así a Supergirl. Había ya vender alguno y me dirá, no, mira, es que en los cómics también tiene un traje parecido y la cubren totalmente. Está bien, pero por lo menos estoy seguro que en el cómic se le talla de mejor manera, ¿no? Dime sí o no. Además, ¿por qué quitarle el traje tradicional? O sea, ¿cuál es la justificación de quitarle? Vamos, que todos le queremos ver las piernas. Y no me vayas a venir con lo de objetivación de la mujer y todas esas mierdas, porque entonces díselo a Conan, viéndolo a los ojos. Díselo a Arnold Schwarzenegger, la objetivación de la mujer y todas esas... No, 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 mira, por enésima vez lo voy a repetir. Estos son mundos idealizados y parte de la idealización es la figura humana. Como por ejemplo tenemos que en Conan, pues Arnold Schwarzenegger anda vestido así, vamos, que solo anda un calzoncillo prácticamente... Y anda blandiendo una espada y debería de andar forrado de metal, ¿no? Y nadie dice nada. Nadie dice nada, ¿verdad? Nadie dijo nada nunca. Nadie se sintió herido porque estaba siendo objetivado. Conan, ni mierda. Además, el físico de Arnold Schwarzenegger, ya me imagino, ¿verdad? Todos queremos tener ese físico. Todos los hombres nos gustaría tener ese físico, ¿no? Hay mujeres que mojan el calzón por ver ese físico. ¿Cuál es el problema? Pero no. Tenemos esto. Ahora, hablando de los demás apartados, o sea, las actuaciones están calidad Melrose Place. No sé si alguno se recordará de Melrose Place, ¿verdad? No sé ni con qué compararlo. O sea, parecen actuaciones de telenovela barata. O sea, es terrible. Ya no se diga las tramas que me parecen sumamente aburridas. Este es uno de los peores. Bueno, ahí sale Superman, ¿verdad? Ha salido en un par de capítulos. Es uno de los peores Supermans que hay. Totalmente manjina. Es que es terrible esta serie. Y hoy lo van a complementar forrando, literalmente forrando a Supergirl. Para ocultarle el cuerpo. Ay, mira esto. Esto va de mal en peor. Marvel está perdida. DC está totalmente perdida. Y quien no quiera verlo ya a estas alturas es porque pues, vive en el negacionismo total. O sea, es... Todo es por estas políticas, todo este mensajito que está ahí inmerso. Si se lo quitas, si tú haces un esfuerzo y ves y se lo quitas, todo, toda esa mierda, pues probablemente quedaría un producto... que si bien no sería perfecto, pues por lo menos tendría un poquito más valor de entretenimiento, ¿no? Pero en fin. Eso es todo. Pónganme lo que piensan en los comentarios y será hasta la próxima.